Jesús, el Ricky Juárez, elabora desde la colonia Reforma uno de los postres favoritos de México, los churros caseros. A muy temprana hora, 6 días a la semana, prepara la masa, le añade un toque de vainilla y la vacía en un cazo con aceite hirviendo, de donde sale cocido este manjar que deleita a los comensales en el desayuno. La tradición lleva 45 años en su familia. Mi papá es el querido, nosotros tenemos 45 años vendiendo churros, nadie nos gana, somos los mejores. Su labor no es sencilla, pues ha tenido que perfeccionar la técnica para mantenerse en la preferencia tanto de los hilauenses como de sus visitantes. Pues hemos ido perfeccionando todo, todos podemos vender churros, pero hay que ir perfeccionando todo, porque si te quedas donde mismo, pues son los mismos. Todo tienes que cuidar, todo el detalle cuenta en el comercio. ¿Qué tienen de diferente los suyos? No, pues el tiempo, el azúcar, la vainilla, todo bien regulado para que sepan bueno. Esa es la diferencia y muchos, aunque tengan años, nunca van a saber. Entre los ingredientes esenciales para la preparación de la masa están la harina de trigo y el aceite. Y aunque no es algo fácil, a Jesús con la práctica le resulta cada vez más sencillo. Rellenar la churrera no es complicado, pero en vaciarla sobre el cazo de aceite hirviendo está el secreto. Desde el tanque de gas se regula la temperatura para que no queden ni crudos ni quemados, sino en su punto adecuado. A el Ricky, la experiencia le permite olvidarse de lo que se siente sobre la piel una gota de aceite, pues al paso de los años ya ni las percibe. Asegura que nunca dejaría su trabajo, pues le ha permitido alimentar y dar una buena vida a su familia. Todos los días elabora enorme cantidad de churros que son entregados a otras personas para su distribución en las calles y en distintos negocios de la ciudad. Informó para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.